Vamos a juguetear un poco con este paisaje. Es interesante porque tenemos una franja de luz intensa con un oscuro primer plano que nos va a dibujar la meseta y unas montañas que juegan con con la neblina esta y unas manchas oscuritas, azules frías, cálido, frío. Y este árbol nos da la parte de dibujo. Vamos allá. Vamos a empezar. Vamos a buscar un tono grisáceo, cobalto, carmín y amarillo. Y vamos allá. Muy bien. Agua y azul. Y lanzamos. Hasta aquí. Volveremos a lanzar ahora. Pondremos un poco de Gray of Gray. Azul. Y un poco de amarillo. Y carmín. Cogemos agua. Y volvemos a bajar. Quiero mucha. No tanto color como pigmento que vaya cayendo. Así. Para generar esa sensación de mucho. Una atmósfera muy cargada. Ahora voy a coger el Nápoles. Voy a poner por aquí. Sí. Ahora. Más. Nápoles. Por aquí. Trabajando. Más. Subo un poquito, subo un poquito. Vale. Bueno, voy a quitar el exceso de humedad del pincel y me llevo un poco esta humedad. Que ahora me interesa empezar ya con colores vivos. Para hacer esta parte de luz tiene que permanecer. Vamos allá. Voy a coger el amarillo y el ocre. Y voy a manchar por aquí. Ya cortamos esta caída y esta parte de aquí ya. Intensificaremos con el color amarillo, Nápoles y un poquito de azul. Así. Y lanzamos por aquí. Así. Y ahora con el perla reforzamos esta mancha. Amarillo aquí, un poquito de naranja. Un poquito de azul o turquesa, directamente un poco de turquesa. Así. Ya vamos a machacar esta parte de aquí. Así. ¿Veis? Amarillo. Así. Ya voy a poner sombra natural. Amarillo y azul. Sombra natural. Esto es aquí y abajo por aquí. Así. Venga. Ahora pinceles. Y esto. Vamos a dejar que seque. Voy a quitar el exceso de pintura de aquí. Así. Venga, ya está. Vamos a dejar secar esto. Bueno, está totalmente seco. Vamos a humedecer hasta aquí. Y empezaremos por las montañas. Vamos a humedecer. No mucho. De hecho, voy a humedecer con una paletina para no pasarme con el agua. Humedecemos todo lo de arriba. Hasta aquí.
Perla. Quitamos el exceso de humedad. Cobalto. Turquesa y un poco de este tono. Y vamos allá. Más azul. Ya digo, Frey con el azul, un tono más pálido atrás. Aquí, el exceso, quito por aquí, con agua, voy a quitar y voy a reducir esta intensidad de aquí, que ya va degradado. Venga, vámonos. Por aquí. Y esto por aquí. Necesito un poco de humedad aquí abajo. Así. Un poquito de agua. Muy bien. Venga. Más azul, ultramar, carmín, este amarillito, carmín y la parte de ahora, esto no me gusta ahora. Por aquí, más intenso. Hay frío con un poco de queso azul, amarillo, por aquí. Y aquí vamos a apretar. Vamos a poner un poco de sombra natural. Y apretamos. Sombra natural por abajo. Y por aquí, y por aquí. Así. Quito el exceso y algunas árboles a lo lejos. Por aquí. Por aquí. Y el frame. Pongo un poquito por aquí.
Display. Por aquí, ruiditos. Ya voy a hacer esta mancha de aquí para intensificar esto. Vamos allá. Ultramar. Ultramar con naranja. A ver si se pillaba bien así. Si podemos llegar. Y al esto, bueno, voy a coger mejor un mop. Ahora, así. Con sombra natural, con naranja. Y por aquí también. Sí. Vamos a pegar caña aquí. Sombra natural. Ultramar. Y vamos a... sombra natural. Por aquí. Y también. Así. Y... azul cobalto. Con sombra natural y gray of gray. Toca hacer un poco de... efectos por aquí. Sombra natural. Play. Por aquí. Sí. Y ahora naranja con el... y... si recuperamos un tono por aquí arriba, así, más azul. Ahora, un poco más azul. Sí. Ahora, sombra natural. Así. Por aquí y quizás un poco por aquí. Oscurito. Por aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar secar esto y montamos
Es un pequeño chuchillo, vamos a montar el árbol, pero antes dejaremos secar esto. Bueno. Vamos a ver. Quizás quiero algo más oscuro aquí antes de dejar secar. Voy a intensificar un poco más esto. Sombra natural. Ultramar y un poco de neutral tin. Darle más caña. Y unos oscuritos por aquí. Más cálido, un poco de brillo y el neutro tin. Exacto, más neutro tin. Así, bueno, mejor. Así conseguimos más contraste con este punto de luz detrás. Y con el Creos Grey, un poco de Nápoles y un poquito de azul o turquesa. Y vamos con unos tonos de atrás. Y por allí coge la montaña, así ya está. Vale, pues venga, a dejar secar ahora sí. Venga, vamos a. Lo tenemos todo seco, vamos a terminar. Vamos a manchar el árbol. Voy a coger este pincel. Voy a dejar trabajar con comodidad las ramas. Vamos a ver. Sombra tostada. Ultramar. Neutrotín. Y aquí voy a poner una variante un poco más cálida con este mar. Vamos allá. Hago un poco de chiu chiu. Para que sí, hay algunas que queden un poco. Vamos a ver. Sí. Avanzamos. Por aquí, más oscuro este, en su base. Puro en su base, seco un poco y lo aplano y trabajamos por aquí. Y este por aquí, despacio. Y ahora este abrimos este de aquí. Así. Más oscuro aquí. Este punto de aquí. Para abrir con otro. Vuelvo a sacar el pincel. Aplastarlo. Así. Y busco líneas más finas.
Por aquí. Así. Es el momento de coger el más cálido. Voy a poner también un poco de sombra natural. Y unas líneas por aquí. Y podemos poner unas cuantas hojas. Así. No usemos, no usemos, un poquito menos. Y por aquí también más manchas por aquí. Así, vamos a reducir un poco esta. Mueve. Vamos a hacer alguna cosa por aquí también. Y el ecosistema. Y por aquí reforzaremos algunos oscuros. Por aquí. Y por aquí. Así. Venga, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal queda? Vamos a quitar por aquí. Bueno, vamos a ver, darle un poquito, así, así. Se finì.